Las inundaciones causan al menos 2 muertos en Serbia. Lluvia sin parar sobre Serbia desde hace 2 días. Medio millar de personas evacuadas. Una de las víctimas murió en la localidad de Unkari, cerca de Belgrado. La segunda es un bombero que desapareció en el río Jersenica, en Topola, durante una operación de rescate. 300.000 personas sin luz en las zonas más afectadas en el oeste serbio, aunque el gobierno ha declarado la situación de emergencia en todo el país. Mientras tanto, en la vecina Bosnia-Herzegovina llueve ya por tercer día seguido. Las inundaciones afectan sobre todo a las regiones en torno a las ciudades de Sarajevo, Chenica y Tuzla. Maglaj, localidad de 25.000 habitantes a unos 100 kilómetros al oeste de Sarajevo, está aislada del resto del país, sin luz ni telecomunicaciones terrestres. Las lluvias de Bosnia son las más fuertes desde 1892. En Hungría, en el habitualmente tranquilo lago Balatón, se han formado olas de hasta 1 metro. El tiempo irá peor en el sur de Hungría. Se esperan fuertes vientos y más lluvias torrenciales.